Hola, hola, mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Me dijo que voy a compartir con vosotros una cosa tan simple, pero es muy importante, que se trata de la alimentación sana. Y como estoy yo, voy a preparar algo para comer. Me dije, lo voy a compartir con vosotros. Y se trata de huevos y lo que yo le añado, que yo creo que es muy importante. Te lo voy a mostrar, te voy a contar más. Bueno, lo que yo quería compartir con vosotros es esto. Son los huevos y lo que yo le añado. Eso es muy importante para saberlo, así para aprender. Bueno, los huevos yo los frituro en aceite de coco, que es un aceite de coco presado en frío, virgen. Eso es muy importante porque el aceite de coco puede soportar una alta temperatura sin perder las propiedades del aceite de coco, ¿no? Y yo tengo también aquí un café que es a base de té, que lo puedes encontrar hecho con plantas medicinales. Es un té que yo preparo cada mañana y le suelo variar de plantas. Eso también es muy importante de variar. Lo que yo hoy preparé en las plantas, te lo voy, puedo mostrar también para que lo veas. Bueno, ya saqué lo que saqué del té. Estas son las plantas, son la cola de caballo, es el tomillo. Le puse también, bueno, yo también le pongo el maté porque te da energía. ¿Y qué es lo que le puse más? Un poco, se me apeteció un poco de romero. A mí también el romero es muy rico, tiene vitamina A, es muy bueno para tus órganos también, para tu piel. Es maravilloso para tu cabello, no solamente para el cabello, sino para muchas cosas. Me hago un té de plantas medicinales y a base de esas plantas, pues me preparo un café. Es un café orgánico, yo lo preparo también. Si estás interesado, métete a mi canal, lo vas a encontrar. Como me preparo un café también con muchas especias. Yo le puse cúrcuma y le puse, claro, como se dice, hay la pimienta negra o la pimienta blanca también sirve. Es un poco mejor, yo creo, porque la pimienta negra es un poco fuerte. Y a base de eso yo me hago un café cuando se me apetece. La mayoría de las veces yo me tomo un té. Y yo no le añado nada, lo bebo así. Lo que quería deciros, yo lo frituro los huevos en aceite de coco y le pongo un poco de cilantro, semillas de cilantro, el coriando, digamos. Un poco de sal y un poco de comino si te apetece, y le pongo también el perejil que lo tenía seco, pero lo que le voy a añadir también es el cilantro fresco. Así es lo que quería compartir con vosotros. Esto es una riqueza para comértelo, porque el perejil tiene unas propiedades increíbles. Yo creo que incluso en mi canal vas a encontrar las propiedades. Mira, la clorofila, ¿no? Esto es maravilloso. Y le añado un poco de aceite virgen, aceite de oliva, un poco, no mucho, sí, ya es suficiente. Y después te lo puedes acompañar con, como se dice, con olivas, tomates, y ya tienes un desayuno maravilloso. El cilantro es maravilloso, chicos y chicas también, mi comunidad. Lo comparto con vosotros porque debemos de aprender. Incluso le puedes poner ajo cortado o raspado. Eso es muy importante. Cuando lo estás friturando, cuando casi se acabas, le pones un poco de ajo también. Y ya tienes. Yo el cilantro me lo como así fresco con los huevos. Ya tienes proteínas, ya tienes. El cilantro tiene muchas propiedades. Entre ellas, es antiinflamatorio. Te limpia también los riñones, tiene potasio, tiene hierro, ¿qué tiene más? Tiene vitamina D, para que lo sepáis también. Y potasio es muy importante para las personas que sufren de hipertensión, porque el potasio es relajante y baja la tensión, para que lo sepáis. Así que a lo mejor no te has esperado que tiene vitamina D, pues sí la tiene. Y sobre todo tiene también hierro. Eso es muy importante para nuestra salud. Así que, chicos, eso es lo que quería compartir con vosotros.
Hola, también te quería compartir algo que es muy importante cuando nos sobra el cilantro que hemos cortado. En este caso, el que yo puse sobre los huevos, por ejemplo, o tienes de más. Lo único que puedes, bueno, lo único no, pero lo que puedes hacer para conservarlo unos días más en la nevera, lo que yo hago es coger este cilantro y lo pongo en una cosita así, por ejemplo. Para mostrártelo, lo pones en una cosita así o de cristal, es mejor todavía. Y para no tirarlo, porque no hay que desperdiciar, porque esto es muy muy bueno para nuestra salud. Y lo puedes utilizar después de un día, 2 días. Y tienes que saber cómo el cilantro fresco tiene agua, eso quiere decir que tiene hidrógeno y oxígeno. Eso quiere decir que hay oxígeno, ¿no? Que hay vida. Que las bacterias se pueden producir, ¿no? De todas maneras, si es seco es mejor, pero si es fresco le puedes añadir un poco de aceite de oliva, así. Un poco, no mucho. Y lo que le suelo poner, lo voy a compartir con vosotros también, le suelo añadir un poco de orégano. Orégano es antibacteriano y lo pongo así. Poquito solamente, no hace mucho. Después ya lo mezclas muy bien. Y así lo conservas y lo puedes utilizar un día más, después de 2 días, después de 3 días, y no le va a pasar absolutamente nada, chicos. Yo os lo digo, comparto con vosotros cosas que a mí me funcionan, y esto para nuestro aprendizaje, para ser conscientes del consumo también. No hay que tirar, porque el cilantro es maravilloso. Bueno, y ya lo puedes utilizar el próximo día, al día siguiente, después de 2 días, los puedes conservar hasta 3, 4 días y ya. Hemos puesto el conservador, el orégano, porque es antibacteriano, antifúngico y para muchas cosas más. Cuando lo tapas le vas a poner lo siguiente, te lo voy a mostrar porque se puede producir oxígeno, porque hay oxígeno, es fresco. Entonces yo lo hago de esta manera. Bueno, coges un papel fino como este, el de cocina, este muy fino, y lo vamos a doblar. Bueno, ese papel cuando lo doblas lo pones dentro de este envase que has utilizado. ¿Qué es lo que hace este papel? Pues absorbe el agua. Eso es lo que hace, absorbe el agua. Y lo puedes hacer para cualquier cosa que estás guardando en la nevera para que no se pudra, ¿no? Y de esa manera se producen bacterias, hongos. Esto es una manera como yo conservo algunas cosas que conservo en la nevera. Se me ocurrió porque el papel filtra la humedad. Que ya sabes que cuando se forma el agua, eso quiere decir donde hay agua hay vida, se produce la vida, porque el cilantro es una planta viva, aunque sí la hemos arrancado de las raíces, pero todavía ese tiene ese clorofila, que es la sangre de la planta, ¿no? Y manteneros al tanto porque voy a estar editando, ¿ok? Yo os saludo con mucho amor, mucho cariño, y me voy a tomar un poco de lo que he preparado aquí, y os deseo días bendecidos, días ser feliz contigo mismo, ser feliz contigo mismo. Ese es mi moto en la vida, hazte feliz a ti mismo porque nadie te puede hacer feliz. De todas maneras, besitos, saludos y hasta muy pronto. Bye bye, bye bye, bye bye.